Hablamos con el científico español del CSIC, Fernando Valladares, divulgador en temas ambientales y de salud. Y es que según estudios recientes, el 100% de los niños españoles orinan diferentes tipos de plásticos cada día, incluyendo bisfenol A y eftalatos, sustancias químicas que han sido prohibidas en la nueva ley de residuos en España. Hola Fernando, ¿esta prohibición es un logro de la ciencia? La prohibición del uso de químicos como el bisfenol A y los ftalatos en la nueva ley de residuos en España es un paso en la dirección correcta para proteger la salud humana y medioambiental. Estos químicos tienen efectos muy negativos en la salud, incluyendo alteraciones hormonales, cáncer, obesidad y trastornos neuroconductuales. Francia lo prohibió en el 2015 en envases alimentarios. En abril del 2023, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha rebajado la ingesta diaria de BPA 20.000 veces menos de lo que se consideraba hasta ahora segura. La ciencia nos muestra cada vez más evidencia sobre estos efectos en la salud planetaria. Y Fernando, ¿cómo podemos evitar estos y otros contaminantes?